Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta décima edición de La Otra Mirada. Son ya 4 años de continua actividad, compartiendo las más interesantes visiones sobre los grandes temas de nuestro tiempo. Gracias a ustedes y a su entusiasmo, receptividad e interés, ha sido posible tener en este escenario a mentes y plumas brillantes, a intelectuales y líderes que nos han hecho pensar, reflexionar y, por supuesto, ver las cosas desde otra mirada. La Otra Mirada ha intentado traer aire fresco a la discusión de temas de interés público y que tienen repercusiones muy concretas en la posibilidad de Chile de llegar a ser un país plenamente desarrollado. Miradas que permitan dilucidar las trampas intelectuales en las que podemos caer. Salir de los lugares comunes, apreciar los dilemas, entender, por ejemplo, que no debiéramos esperar mucho del Estado o del gobierno. Reconocer que desde la sociedad civil, sí, podemos hacer mucho para encarar aún los problemas más complejos y encontrar un sentido profundo a ese esfuerzo. Las religiones nos han acompañado en la vida porque nos han dado guía, valores y promesas. Hasta nos han ayudado a llenar las incertidumbres de la razón. Y con ellas, o en nombre de ellas y de las correspondientes divinidades, hemos hecho política, ejercido el poder y hasta declarado guerras. ¿Es la Sixtina la máxima manifestación artística de esa verdad religiosa en la que creemos? Aunque no se ve fácilmente, quiero destacar que el infierno sí está representado en este colosal fresco de Miguel Ángel como una tremenda amenaza. ¿O desde ahí se llega sin más a la Inquisición y a la caza de brujas? ¿A la violencia o restricciones a la libertad en nombre de la religión en el caso que vemos en la imagen del cristianismo? Por favor, les pido a todos que observen la imagen en la pantalla. Levanten la mano aquellos que puedan reconocerla. Es una pregunta bastante estúpida quizás, ¿no? Todos, obviamente. Me atrevo a asegurarles que prácticamente cada uno de nosotros recuerda dónde estaba y qué estaba haciendo el 11 de septiembre del 2001, el momento mismo en que se produjeron los ataques terroristas a las Torres Gemelas. Yo lo recuerdo vívidamente. Pero el terrorismo, de alguna manera, ha existido siempre. Es el terror obra de quienes han secuestrado la fe y abusado de ella, cuando se lo ejerce desde los principios de una religión. El auge de los nacionalismos radicales y de grupos políticos afines, incluso los que no son abiertamente violentos, tienen una argumentación, una base parecida. Hace 500 años, Martín Lutero se hizo muchas preguntas incómodas y las respuestas dieron origen a una reforma de grandes proporciones. Una de las grandes reformas de la historia humana que abrió espacios incipientes de libertad. Una pregunta que nos hacemos constantemente es la siguiente: ¿por qué el ideario liberal cuesta tanto? La respuesta que nos han dado algunos de nuestros invitados es porque es mucho más cómodo aceptar las reglas que nos imponen. Es mucho más fácil no ser distinto. A propósito de la foto que ven en este año, se cumplen apenas 30 años este año de la caída del Muro de Berlín. El problema de la libertad es que no la defendemos, no sabemos por qué hay que defenderla y resulta más cómodo subsumirnos en un orden que se nos impone. No me extenderé más en estas disquisiciones, pero las considero muy importantes para introducir lo que vamos a tratar hoy. Un desafío crucial y global para estos tiempos, para la democracia, el Estado de Derecho, la libertad y las instituciones liberales. Y lo es para todo el mundo,
no solamente para Occidente, donde estas instituciones han logrado hasta el momento prevalecer. No llegaremos hoy aquí, en Santiago de Chile, a una respuesta final. Este es apenas un nuevo capítulo de una larga conversación que hemos querido abrir con ustedes a través de La Otra Mirada, haciéndolos partícipes de estas inquietudes. Nuestra invitada de hoy resulta ideal para mantener viva la discusión. Nació en Somalia, un país que a la mayoría de nosotros nos es desconocido y lejano. Casi no sabemos nada de ese territorio que se ubica en la parte oriental de África. Desde ahí salió al mundo nuestra invitada, Ayaan Hirsi Ali. Ella se inscribe en una corriente crítica y muy valiente que está remeciendo las sociedades musulmanas y también las occidentales. Una fuerza que está abogando por cambios, que está defendiendo los derechos humanos, que está luchando por la libertad. De hecho, ella optó, contra viento y marea y todo el impulso de su familia, por la libertad. Que las mujeres tengan libertad para vestir como quieran, que en ciertos países puedan conducir o estudiar, que sea posible cuestionar o incluso abandonar la religión sin sufrir consecuencias fatales. Ayaan se ha embarcado en lo que parece un imposible, una reforma al Islam. No quiero entrar a su historia de vida porque seguramente ella la compartirá con ustedes. Solo quiero decirles que es una mujer de una inteligencia y un coraje fuera de serie, con un compromiso muy fuerte con la libertad, pero acusada por sus enemigos como ofensiva o promotora del odio. De ahí que hemos tenido que montar un aparataje de seguridad nunca visto antes en La Otra Mirada, y por eso que nos hemos demorado un poco aquí en la tarde de hoy. Es autora de varios libros, como The Caged Virgin, Infidel y Nomad. Uno de los últimos es Heretic, que ha sido publicado en español como Reformemos el Islam. Ayaan Hirsi Ali es también una mujer de acción. Ella emprende iniciativas para combatir flagelos que golpean fuertemente a la mujer en algunas sociedades, como la mutilación genital, el matrimonio forzado, los crímenes de honor y los matrimonios con niños. Asimismo, promueve en los campos universitarios el pensamiento crítico y la discusión en libertad. ¿Qué mejor que invitarla a subir al escenario para escucharla y para que nos sirva de inspiración para educarnos a nosotros mismos en el ejercicio más profundo de la libertad? Muchas gracias.
Ladies and gentlemen, thank you very much. I want to start by saying what an incredibly diciendo qué gran privilegio es para mí, un placer, un honor estar acá. Quería agradecer a Nicolás, un hombre de familia, un patriota, un cosmopolita y un empresario, un filántropo, un feminista y también un campeón de caballerosidad, de todo lo que él ha hecho por Chile, por la humanidad, podría decir, y más específicamente para hacer el trabajo de los académicos de la derecha un poquito más glamoroso de lo que normalmente es. También quería expresar lo emocionada que estoy de ver a mi amigo, a Richard Dawkins, quien me inspira mucho. Me siento muy contenta de estar acá. Y Richard, realmente muchas gracias de poder estar acá. Pobre, ¿cómo ves esta niñita de Somalia que está en tu presencia? Es realmente increíble y emocionante. Muchas gracias por tu trabajo. Por favor, perdóneme, pero estoy resfriada. Se me ha pedido, y una vez más, debo hablar con audiencias como ustedes sobre por qué yo hablo. Y esta noche voy a tratar de explicar esto. Ustedes están fascinados de mi vida, eso se me ha dicho, pero tristemente yo no. Hay partes de mi vida que preferiría olvidar. Hay partes dolorosas. Hay partes de mi vida que son tan oscuras que ni siquiera me gustaría pensar en ellas. Hay partes que ya he borrado de mi memoria. Tengo 49 años, voy a cumplir 50 este año. Es medio siglo y ustedes han estado viendo fotos de Somalia. Y no sé si la expectativa de vida en Somalia llega a 50 años. Por eso me considero muy afortunada. Hay partes de mi vida que me avergüenzan y aún así, mientras pueden haber partes de mi vida que son útiles para ilustrar, para mis charlas, la verdad es que las he contado demasiado ya. My father forced me casarme con un hombre que él había elegido para mí, pero eso tampoco es excepcional. Millones de niñas son forzadas a casarse. De hecho, tuve la suficiente suerte de tener 22 años cuando mi padre llegó y me dijo que tenía a alguien para mí. Cuando yo era adolescente, cuando tenía 14 años, yo vi a mis compañeros de clase, compañeras que se las llevaban de clase a la de clase y las casaban con extraños, hombres mayores. Y algunas de esas niñas no, ni siquiera eran la primera esposa, a veces eran la segunda, la tercera o la cuarta esposa. Yo fui testigo y sobreviví la miseria de la dependencia, depender por mi existencia y de otros. Y no solo por mi existencia, sino también para mi subsistencia. Yo vi a mi madre humillarse. Yo llevo en mi piel las cicatrices de su ira cuando trataba de equilibrar su vida laboral y cómo el trabajo era pedirle a la parentela de los hombres, del hombre que la había abandonado para poder tener comida y vestir a mis hermanos y a mí. Fue brutal, fue duro, fue muy malo. Y eso
ella lo hizo por mí y por mis hermanos. Y una vez más, esto tampoco era algo inusual. Había millones, y aún hay millones de africanos que son más pobres. Ya para cuando tenía 18 años, yo tenía un deseo ardiente de ser independiente. La independencia para mí en ese minuto no era como una narrativa cósmica. Yo solo quería vivir mi vida de una manera que fuese diferente a la vida que había tenido mi madre, que fuese diferente a la vida de mis compañeras de curso, de mis primas y de las otras mujeres que cumplían, que sufrieron y luego, paradójicamente, que pasó las costumbres, las tradiciones y prácticas que estaban a la raíz de su sufrimiento a sus hijas. Yo sobreviví mi infancia no porque fuese valiente o que tuviera algún don o que fuera glamorosa o excepcional en alguna forma. Yo simplemente fui afortunada. Fui afortunada la mayor parte del tiempo. Le voy a dar tres ejemplos. El primer ejemplo fue decisión de mi padre enviarme a la escuela. Eso era algo que yo no podía tomar el crédito por eso. El segundo ejemplo fue la decisión del gobierno saudí deportar a mi familia en el año 78 cuando yo tenía 8 años. Es algo que no puedo tomar el crédito de esto y fue visto por mi madre como algo extremadamente negativo. Pero imagínense si nos hubiésemos quedado en Arabia Saudita. Imagínense si hubiese crecido ahí. Yo, obviamente, estoy grandemente agradecida del gobierno saudí por haber deportado a mi familia. El tercer ejemplo es la coincidencia de mis viajes. Obedecí a mi impulso interno de escaparme de la vida que mi padre quería que yo tuviera. Eso fue el año 92. Yo estaba en Alemania, en camino a Canadá, para unirme al hombre que él había escogido por mí. Y yo cambié de parecer. Y en vez de ir a Canadá, tomé un tren desde Alemania a Holanda. E hice eso por el Tratado Schengen, que era un lugar en Luxemburgo que permitía el libre movimiento de personas entre varios países europeos. Y debido a estas leyes de asilo, yo no puedo tampoco tomar el crédito de este tratado ni de las leyes de asilo, pero sí funcionaron para mi ventaja. Suerte es lo que significa mi nombre, Ayan. Y tuvo que ver la suerte más con mi sobrevivencia y mi florecimiento más que un don o valentía de mi parte. En los años 90, yo encontré mi independencia en Holanda. Aprendí a hablar su idioma. Trabajé en una fábrica, hacía el aseo. Y yo, cuando hablo en Stanford y la gente me pregunta y me dice, ¿sabes qué puedo hacer? Quiero cambiar el mundo. Les dije, anda a trabajar en una fábrica y haz la limpieza. Eso es lo que yo les digo. Realmente te enseña tanto. Me hice amistades y gradualmente trabajé como traductora e intérprete para inmigrantes, mujeres inmigrantes abusadas. También me metí a la Universidad de Leiden en Ciencias Políticas. ¿Por qué? Porque quería entender qué hacía a un holandés tan pacífico, tan próspero, tan humano y tan libre. El enfoque en mis estudios era filosofía política. Y esto, la exposición al mundo de las ideas, y particularmente las ideas del iluminamiento, eso es lo que realmente tuvo una influencia en mí. Para cuando yo tenía 30 años, lideré
la vida de una vida, tuve la vida de una mujer de clase media europea que era muy distinta a la que tenía mi madre. Ahora tenía los medios, la educación y también el interés en satisfacer, tener un trabajo al que me gustaba ir cada mañana. En términos de mis políticas, no había nada interesante, ni original, ni diferente de la mayor parte de las personas con las cuales me asociaba. Me convertí en parte del Partido Demócrata Independiente y es porque todos hicieron eso. Todos mis profesores, los graduados, mis vecinos, todos eran socialdemócratas. Cuando hablo de socialdemócrata, estábamos más a la izquierda de Bernie Sanders. ¿Y por qué no? La socialdemocracia significaba que era hacia una sociedad justa. Nuestra semana laboral era sobre equilibrar nuestras carreras con nuestro tiempo libre. No teníamos que preocuparnos sobre el ingreso ni la jubilación o pensiones ni nada de eso. Para nosotros que teníamos o que queríamos hijos, había plata para el cuidado y jardín infantil y nuestra vida tenía gran calidad. En esos días, yo pensaba sobre la pobre vida de mi madre, si solo ella hubiese vivido en Holanda, en esta red socialdemócrata la podría sostener. Y ella no hubiese tenido que sufrir la indignidad de tener que pedir casi limosna a los parientes de mi padre. En esos días no se me ocurrió hablar en público, ni siquiera hablar del Islam, de los musulmanes, ni de seguridad nacional, los temas con los que lidio hoy en día. Ustedes escucharán que yo hablo sobre los derechos de las mujeres y de las mujeres. Lo hago, debería. Después de lo que yo sobreviví, yo creo que es mi obligación, mi deber, hablar contra el sistema de creencias, las costumbres y las prácticas que hasta el día de hoy continúan robarle a las niñas de su libertad, de sus derechos y dignidad. No es solo la mutilación genital femenina, pero también hay un tipo de violencia doméstica que es defendida en nombre del honor. En el nombre del honor, pequeñas niñas de 8, 9, 10, 11, 12 y 13 años son forzadas a casarse. En el nombre del honor, estas pequeñas niñas se les niega el acceso a ellas a la educación o son retiradas del colegio en nombre del honor, son colocadas bajo arresto domiciliario en nombre del honor. Ellas rutinamente son azotadas y en nombre del honor, tristemente, trágicamente, son asesinadas. Yo hablo sobre los temas de los derechos de mujeres porque yo soy sobreviviente, de la misma manera como algunos sobrevivientes empiezan a educar al público sobre los riesgos del cáncer. Así, yo prefiero educar al público sobre el dolor y súplicas de las mujeres musulmanas y el efecto que puede tener en el resto de la humanidad. Cuando hablo del rebalse que les digo, estoy trabajando en un libro donde gran cantidad de hombres inmigrantes musulmanes que están en Europa están tratando a las mujeres en la calle de la misma manera como tratan a las mujeres en sus países de origen. Y eso es algo que yo de lo que yo hablo y que todos debieran hablar al respecto. Pero hay también una razón más importante de por qué yo elijo hablar. Y empezó para mí después del 11 de septiembre del 2001. Les describo a ustedes
la diferencia de mi infancia. Parece que me salté algo acá. No, parece que no. Les describí la diferencia entre el mundo de mi infancia y del que encontré en Holanda. Los perpetradores de los ataques en Estados Unidos el 11 de septiembre mataron y murieron por una ideología que quería destruir la forma de vida que yo y millones de otros hemos disfrutado y continuamos disfrutando en una sociedad libre. Presentan una ideología que tiene su fundación o base en Islam, la religión en la cual yo fui criada. 17 años atrás, mi desafío mental era aceptar esto, que los agentes políticos del Islam, cuando ellos hablan del Corán, que yo también considero un libro sagrado, y Mahoma, que es el profeta, y que hablaban. Entonces empecé a pasar por algunos de los escritos de Bin Laden para poder ver el Corán. Cuando hacía referencias ahí, para mi shock, encontré de que, de hecho, sus citas eran precisas. Los ideólogos que inspiraron a Bin Laden, como Seyyid Qutb, hacían referencia no solo a algunos versículos del Corán, sino al estilo de vida y al legado del profeta Mahoma. Entonces, como mujer joven, solo de 31 años, primero tuve que aceptar la verdad terriblemente dolorosa que yo llamaba como que mi religión en realidad no había sido mal interpretada o mal usada o mal entendida por los hombres que querían reemplazar la constitución de libertad con la constitución del Islam político. Como adolescente, yo era miembro de la hermandad musulmana y en la semana justo después de el 11 de septiembre se me recordó que yo era miembro de la hermandad. En esa época yo pensaba que la ley sharia o la ley islámica era la ley mayor, superior y más justa y que era superior a cualquier sistema legal creado por el hombre. Y yo creía en el yihad. A veces, cuando yo iba a una mezquita, yo ponía mis manos así, justo después de oración, y decía amén, como todos alrededor mío cuando el imán oraba por la destrucción de Norteamérica y de la destrucción de los judíos y la destrucción de los fieles. Yo estaba ahí diciendo amén, amén, como el resto de las personas ahí. En esas semanas después del 11 de septiembre, tuve que aceptar las diferencias, radicales entre quien yo era como adolescente y en quien me había convertido ya en adulta. Con la conciencia de un adulto, con la educación que había tenido en la Universidad de Leiden, con el estilo de vida que yo estaba liderando. Y ahora, con el conocimiento de la filosofía política de la libertad, yo ya no podía ver a Mahoma como mi guía moral. Y encontré que gran parte de su legado era inmoral. Ahora, cuando veo la ley de Sharia, veo que nadie me forzó a hablar. Pude haber seguido con mi vida cómoda. Pude, como muchos otros musulmanes, haber argumentado que yo llevaba una vida pacífica y productiva y que no tenía nada que ver con la misoginia y con la violencia. Las violencias que son
realizadas en nombre de mi religión. Yo tenía que denunciar, tenía que hablar. Si yo hablo, es porque cuando la ley de la Sharia es aplicada, esto es lo que hacen. Miren a Irán, miren a Arabia Saudita, miren a partes de Nigeria, miren a Indonesia, miren a Pakistán, miren a ISIS en los últimos años. Esa es la ley Sharia, esa es la ley islámica en acción. Yo hablo porque los homosexuales son tirados desde la parte alta de un edificio. También hablo porque cuando las personas en oración dicen que hay que matar a los cristianos y matar a los judíos, cuando obtienen el poder del gobierno, es exactamente lo que hacen. Y lo hacen en nombre de la ley de Sharia. Y yo hablo porque cuando los islamistas dicen que un hombre puede usar la fuerza en contra de su mujer cuando llegan al poder, realmente implementan eso. Hacen que los hombres jóvenes empiecen a usar la fuerza contra los hombres con las mujeres. Ahora, quiero enfatizar que no son todos los musulmanes los que son violentos y misóginos. Quiero enfatizar de que no son todos los musulmanes que creen en castigos crueles. Ni siquiera son todos los musulmanes que apoyan la ley del Sharia. Yo llamo a esos musulmanes que apoyan a la ley de Sharia los musulmanes de Medina, porque invocan a Mahoma, el fundador del Islam, durante su tiempo como un desarrollador de imperio en Medina, cuando él y su pequeña milicia convertían a las personas a la religión del Islam, la religión de Mahoma, a través de la espada. Yo creo que la gran mayoría de los musulmanes prefieren acentuar los aspectos espirituales del Islam. A esos yo los llamo los musulmanes de la Meca, porque cuando hablan de la influencia de Mahoma sobre ellos, solo hablan en términos de la espiritualidad y religión. Pero el problema es que los musulmanes de la Meca no desafían las disposiciones políticas de los musulmanes de Medina, ni siquiera se atreven. Simplemente no se atreven a debatir o argumentar o pararse a la infalibilidad o lo que dicen que Mahoma es infalible. Entonces ahora hay una gran cantidad que va creciendo de musulmanes que viven y viven como minoría. No están satisfechos con el status quo. Se están enfrentando a los musulmanes de Medina y la idea es transformar la mayor parte de los países donde está la religión musulmana, pero tienen que enfrentarse a estos musulmanes de Medina. ¿Y cuál es la meta de los musulmanes de Medina? La meta de los musulmanes de Medina es transformar todos esos países donde la religión es mayoritaria musulmante en teocracia y también convertirlos en una sociedad islámica, incluso aquellas que son libres. Los musulmanes de Medina usan una combinación de fuerza, y eso se llama la yihad, junto con la diseminación de la ideología a través de un mecanismo, una infraestructura de indoctrinamiento que se llama dawa. En teoría, dawa es un llamado al Islam y consiste de hacer proselitismo. En práctica, también es un proceso de lavado de cerebro radical. Dawa defiende el uso
de misioneros, trabajos en educación y también actividades culturales para avanzar con su agenda. Y, argumentablemente, las mezquitas y las madrasas. Yo he sabido que también hay una mezquita en Chile establecida por Arabia Saudita, que las mezquitas tales como estas, que son fundadas por Qatar o Arabia Saudita, son ejemplos de dawa en sus costas. Los agentes de dawa apuntan al individuo, a la familia y al sistema educacional, el lugar de trabajo, a la sociedad económica como algo general. Y también los objetos es apuntar a los miembros de la sociedad. También aquellos pobres y los hombres, también gente en las cárceles. Su meta es tan totalitaria como los comunistas y los fascistas del pasado, pero disfrutan mucha mayor protección que los totalitarios del pasado porque aparecen estar involucrados en actividades religiosas. De hecho, los esfuerzos a veces apoyan y subsidian en términos, hacen esto en términos de libertad religiosa. Ahora, el conflicto que vemos en el mundo musulmán hoy día no se debe solamente a un sistema político despótico, no solo por economías que están fallando y la pobreza que cultivan, sino que yo quiero argumentar que más bien es debido al Islam, porque el Islam en sí mismo y la incompatibilidad de siete facetas claves de esa fe, que son los que cultivan la pobreza y el conflicto. Esa es la razón por la que el principal conflicto en el mundo hoy día está entre aquellos que van a defender hasta la muerte aquellas incompatibilidades, por un lado, y aquellos que están preparados para desafiar esto. No para condenar o para malignificar a los musulmanes, sino para reformar el Islam. Es ahí donde entra el tercer grupo de musulmanes, los modificadores, los reformistas. Este grupo pequeño, pero cada vez más grande, cuestionan abiertamente los aspectos políticos del Islam y al menos también algunos aspectos de la ley de Sharia. En mi libro Hereje describo a estos reformistas, hombres y mujeres, jóvenes, viejos, sacerdotes y también individuos ordinarios, comunes y corrientes. Y en el oeste no conocemos sus nombres. En la Guerra Fría, el occidente celebraba la disidencia como Alexander Solzhenitsyn y Andrei Sakharov y Mark Akhmatov, que tenían el coraje de desafiar el sistema soviético desde adentro. Hoy en día hay muchos disidentes que desafían al Islam, como yo, que antes era musulmán, y también los reformistas. Pero el occidente, ya sea los ignora o no los considera representativos. Y este es un gran error. Los reformistas, tal como Tawfiq Hamed, Astro Nomani en Estados Unidos, Majid Nawaz en el Reino Unido, Hamed Abdulsamed, Sayran Ates en Alemania, Efkani Donmes en Austria, Yale Tabakoli, creo que está en Dinamarca, Yasmin Hamed en Canadá y otros. Ellos tienen que ser vistos y escuchados y se les debe dar plataforma y tienen que ser protegidos, así como mi amigo Richard Dawkins me ha visto y me ha querido y me ha protegido y me ha inspirado. Muchos de estos reformistas se enfrentan amenazas por hablar. Y esto no es Irán, Turquía, Arabia Saudita. Estas personas son amenazadas por los propagadores de dawa en sociedades
liberales como Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y Canadá. Había un debate en el Reino Unido si tomar a Asia Bibi, la mujer cristiana que era perseguida por blasfemia en Pakistán, porque hay una gran comunidad pakistaní en el Reino Unido que tal vez la podría matar. Piensa sobre eso. También existe ironía en el hecho de que cualquiera que públicamente pone en duda las intenciones pacíficas del Islam los van a matar. Entonces, para el público en general, la única estrategia viable para contener la amenaza impuesta por los musulmanes de Medina es ponerse en el lado de los reformitas y ayudarlos a ellos a hacer dos cosas. Uno es repudiar e identificar aquellas partes del legado de Mahoma que como la intolerancia y la guerra. Y segundo, también es ayudarlos a persuadir a la gran mayoría de los creyentes musulmanes, los musulmanes de la Meca, para que acepten este cambio. Por demasiado tiempo, nosotros nos hemos confinado a enfrentar a este extremismo violento. Debemos detener no solo las entidades violentas como Al-Shabaab. No sé si ustedes vieron las noticias hoy día, pero algunos somalíes bajo Al-Qaeda atacaron a personas inocentes en Nairobi. Y obviamente entidades como ISIS, Al-Qaeda y Boko Haram. Pero también tenemos que desmantelar las redes de Dawa. Tenemos que desmantelar las redes de Dawa, que a menudo son las escuelas preparatorias para la yihad. También tenemos que hacer el compromiso de largo plazo de defender y promover nuestros principios de libertad, de tolerancia, de igualdad y de razonamiento acá y en el extranjero. Y por lo menos debemos de dejar de facilitar la propagación de una ideología que es fundamentalmente hostil a nuestras propias libertades. Yo no soy parte del clero. También yo simplemente leo y pienso y escribo en la institución Stanford de Hoover, y aquellos que pudieran objetar que no soy una teóloga capacitada o una historiadora capacitada o experta en Islam, están en lo correcto. Pero no es mi propósito enfrentar a los musulmanes en un debate ideológico, sino tengo que alentar a los reformistas y descendientes musulmanes a confrontar los obstáculos por la reforma que quieren y a alentar al resto de nosotros que disfrutamos de estas libertades para apoyarlos a ellos en la manera que sea. Yo hablo porque creo fuertemente que la constitución de la libertad es superior a la constitución del Corán y del Islam político. Y quedarme callada es aceptar. Sí, hablamos, tenemos la oportunidad de preservar nuestras libertades para nosotros y nuestros hijos y nietos y para el mundo. Muchas gracias. Okay. Muy bien, muchas gracias a Jan por esta maravillosa presentación, muy conmovedora. Siento que nadie aquí está indiferente a su a tu vida ni a sus ideas. Pero
Ah, sí, fracasó en una cosa. Si usted dijo que no es valiente, no la creemos en realidad. Si usted dice que no tiene ideas originales, tampoco le creemos, porque ahora lo conocemos un poco mejor. Y usted es una persona muy valiente y creo que todos sabemos esto aquí presentes. Siempre hay cierta tentación de hablar más sobre su vida, de sus ideas. Es un problema, ¿cierto? Sin embargo, no vamos a hacer una excepción acá porque muchas personas quieren conocerlo más. Y después vamos a hablar un poco más de sus ideas. No, no un poco, sino que mucho. Cuando yo leí su libro sobre su vida, en cierto punto yo no sabía si realmente estaba leyendo una novela. Porque ya estaba es tan diferente de lo que todos aquí, me imagino, todos han leído o conocen. Y realmente me fascinó el personaje de sus padres. Primero su madre muy única ella, porque ella tuvo un matrimonio forzado, pero se divorció rápidamente, ¿verdad? Y eso fue bastante extraño en aquel momento. Aún es extraño ahora, poco habitual. Y conoció a su padre, y, bueno, también hubo amor entre ellos, ¿cierto? Eso fue un concepto, se enamoraron. Su padre, por cierto, también fue una persona muy activa, educado en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Y fue un líder de la democracia en un país donde la democracia ni siquiera es una idea ya. Pero lo que realmente me fascinó sobre su padre es de que si fueron tan únicos ellos, le dieron a usted la misma vida que más o menos de sus amigos o de sus colegas. Entonces, a los 5 años lo mutilaron en los genitales. Su padre no estaba ahí, por supuesto, yo entiendo eso. Pero fue tratado como una ciudadana de segunda clase porque era una mujer. Y le hicieron casarse con otra persona, incluso su padre estaba de acuerdo, ¿cierto? Él vivía con otra mujer en aquel entonces, creo. Entonces, ¿cómo puede explicar usted estas contradicciones sobre cómo era su padre al comienzo y cómo fue al final de su vida? Bueno, la forma que yo explico esto es diciendo que es verdad. Mi padre, por supuesto, sí, había sido expuesto al mundo occidental. Viajó a Estados Unidos, le fascinó bastante. La democracia en Estados Unidos quería también llevar esta democracia a Somalia. Mi madre en algún momento, ella fue inspirada por el hecho de que no quería vivir con este hombre que realmente rechazaba, porque su padre le eligió a este hombre, pero ella no quería estar con él. Esas son ciertas cosas que me impulsaron en un cierto contexto donde estas tradiciones bien arraigadas y estas prácticas o estas creencias religiosas aún fueron establecidas. Entonces, incluso cuando mi padre era progresista, veía hacia el futuro, aún así, cuando era conveniente que él fuera un polígamo, estaba aceptado. Entonces, él dijo, bueno, este va a ser el hombre que tú te vas a casar. Eso fue así porque las políticas sociales no se habían transformado de manera completa. Como él encontró en Estados Unidos, si vemos la vida de uno de los inspiradores más grandes del Islam radical, que estudió en Colorado, en Estados Unidos, y hubo muchas cosas en su vida temprana que sugería que ya estaba consumiendo y disfrutando la vida, el estilo de vida de Estados Unidos. Y de cierta forma se desencantó con la libertad, con la civilización, con la democracia, y le dio la espalda. Y se enojó. Y entonces comenzó a tener tanto odio y llevó su vida a una vida de hace 10 siglos atrás. Entonces, y quería impulsar este romance del tiempo anterior de pensar que las cosas que de antes eran más puras, más atractivas, más virtuosas. Ese es un impulso universal. Y mi padre, mi madre,
eran más cercanas a un contexto donde las cosas no habían cambiado tanto, y fue muy fácil volver atrás o donde estamos ahora. Bueno, hay una parte en su vida también que usted estaba muy involucrada con la hermandad musulmana, entonces yo no acuerdo, pero ¿usted utilizaba burka también? Sí, usé burka, sí, portaba la burka. Vio un cierto vestido aquí en un video al comienzo donde hay solamente se pueden ver los ojos, ¿verdad? Son visibles, pero el resto está totalmente oculto. Es el tipo de cosa que yo vestía. ¿Usted también celebra fatwa, verdad? De Salman Rushdie. Y usted estuvo ahí, entonces. Es difícil imaginarse cuándo y cómo cambió de opinión y decidió escapar todo esto. Yo entiendo que comenzó a cambiar cuando vivió en Holanda. Sin embargo, tomó un avión. Porque el cuento es así. Su esposo, ¿verdad?, vivía en Canadá. Y tuvo que tomar un avión, un vuelo para visitarlo en Canadá, ¿verdad? Pero el avión tuvo que detenerse en Alemania. Y usted decidió no viajar a Canadá, sin embargo, en vez de esto, viajó a Holanda. Eso sí, fue una tremenda decisión, ¿verdad? ¿De dónde provino? ¿Cómo vino la fuerza para hacer esto? No sé si una cierta fuerza o fortaleza de hacerlo. Yo, mi padre ya había decidido, me había dicho, mire, este va a ser tu futuro, este es el hombre con el que te vas a casar, esta es la decisión correcta. Y creo que lo hizo nuevamente por cierta, o su motivo fue por protegerme más que nada y asegurar mi futuro, creo yo. Pero así no lo sentí yo. Lo que yo sentí cuando me imaginé mi vida con un hombre que eligió mi padre, lo que yo imaginaba fue una aplicación del estilo de vida de mi madre. Todas estas mujeres que yo he conocido que también las casaron, que tuvieron que caer en una vida de dependencia y caos. La vida de mi madre fue muy determinada por las circunstancias. Nosotros nos mudamos de país a país, mi padre estuvo ausente, mi madre no hablaba el idioma, no ganaba dinero, tuvo que cuidar de mis tres niños y no sabía qué hacer. Estaba totalmente desesperada todos los días. Tenía ira, mucha ira acumulada, y a veces expresaba toda esta ira pegándonos a nosotros, destruyendo los muebles y golpeándonos. ¿Pero realmente le podrías culpar? No lo sé. Así que sentí que eso no es el estilo de vida que yo quiero. He tenido más suerte que mi madre, porque es cierto, yo fui, me eduqué, fui al colegio y aprendí cosas. Y en Alemania tuve esa ventana de oportunidad que viajar a Canadá y cumplir con la tradición, y sabía cómo iba a terminar ese cuento. O podría simplemente tomar el tren ahí y llevarme a lo desconocido y ver lo que pasa. Y ahora sentada aquí, y puedo decirle que realmente esta fue la opción correcta, y eso es lo que yo digo. Nicolás, le vamos a tener que decir a Neil Ferguson esto, a Neil Ferguson. Yo quería ser, bueno, yo soy señora Ferguson ahora. No, el señor Ferguson no me pega. No, el señor Ferguson no me deja abandonada. El señor Ferguson dice, él hace lo que yo le digo que tiene que hacer. Hay una gran diferencia ahí. Un gran hombre. Bueno, estamos hablando de en 1992, tenías 23 años cuando llegaste a Holanda. 22 años, sí. Hay una parte de su vida que parece ser bastante normal en términos de que eras una desconocida, tenías un trabajo que describiste. Y había unas cosas divertidas que sucedieron. La primera es que se compró pantalones, ¿verdad? ¿Por qué tan grandes estos pantalones que se compró? Porque pienso que aún me sentía incómoda en exponer a parte de mi piel o de mi cuerpo, porque recuerden que yo estaba programada que incluso mostrar un poquito de piel expuesta como mujer, eso va a volver a la gente loca, especialmente los hombres. Entonces, en julio de 92 llegué a Holanda, era verano, un verano caluroso, y todas estas mujeres en short, en mini, y los hombres también en short, y
La vida continúa perfectamente, sin problemas. Y cuando yo veía a todas estas personas de manera estaba aterrorizada, y era horroroso, y también ellos me veían extraño a mí. Entonces, mientras trabajaba en el centro de asilo, me decían las personas, pero ¿cómo puedes andar así, con todo este calor? Pero también hay una cierta incomprensión mutua. Y se trata de las conversaciones. Ahí se puede convencer uno al otro y pensar, oh, yo pensaba que era una persona abierta a comprender de cómo comenzó. Y simplemente preguntaba cosas. Entonces, no sabía si los hombres van a ser normales. Y las personas decían, sí, son normales. Y observando empíricamente podía darme cuenta que las mujeres, que veían mucha carne de las mujeres, simplemente continuaban con su vida de una manera civilizada y sin problemas. Tiene que leer el libro, pero hay unos anécdotas de su primera visita y a una piscina, por ejemplo, la primera persona en traje de baño, o primera vez que fue a un pub, a un bar, cosas así, pero tiene que leer el libro. Por favor, Andrés, quisiera destacarle a aquellos quienes viven en Europa hoy en día, en la actualidad, ese incidente donde yo miraba a los hombres y decía, oh, cielos, está bien, no están haciendo nada. Ahora tenemos los muchachos, los jóvenes que fueron criados en países musulmanes, donde le dicen, ustedes no se pueden controlar, y si ven una mujer, se vuelven locos, y se vuelven de Afganistán, Somalia, Eritrea, parte del Medio Oriente, y es exactamente lo que están haciendo en Europa ahora. Y los hombres europeos, los gobiernos, las personas o los medios se lo están excusándola, dicen, ah, pues vienen de países donde se ha desatado guerra, pobrecitos, pero no quieren enfrentarse realmente a estas diferencias culturales, de que si realmente se cría a los hombres como cabras, van a comportarse como cabras. En su libro, eso lo digo, sí, es el tema de mi siguiente libro, de hecho. Usted mencionó el 11 de septiembre 2001, ¿cierto? Es el momento cuando comenzó usted decidió denunciar más las cosas, ¿verdad? Y una de las formas en que denuncias es con una película que ya llamada Submission, con la cual trabaja con Theo Van Gogh. La consecuencia de esto fue trágica, ¿verdad? Theo fue asesinado. Y su cuerpo, que entiendo que pusieron una carta donde decía, la siguiente va a ser tú, entonces tú vas a ser la siguiente. Y de ahí cambió la vida para siempre, ¿verdad? Supongo yo. Usted no puede llevar una vida libre como nosotros lo comprendemos. Tiene que andar con guardias de seguridad, tiene que trasladarse de un país a otro siempre. Y ¿Cómo se siente eso, vivir así? En peligro constante o amenaza constante. Bueno, primero que todo, las amenazas comenzaron en el 2001 y 2002. Y desde el 2002, en noviembre, cuando volví a Holanda, estaba en Estados Unidos y volví a Holanda, habían 6 hombres del servicio secreto siempre conmigo. Había momentos cuando había 2 personas conmigo, 4 hombres, pero siempre guardias, 6 guardias. Y siempre decir que las amenazas que encontré no comenzaron cuando tío Van Gogh fue asesinado. No, yo estoy viva ahora porque yo, bueno, estaba bajo protección, pero él no. Esa es la parte práctica, pero la parte que no es tan práctica en realidad fue que Holanda se jacta por ser el país donde se fundó la libertad, la tolerancia, del pensamiento crítico. Y lo que Theo Van Gogh y yo, lo que hacíamos, estábamos involucrados en las prácticas o las tradiciones de Holanda. Hay ideales intolerantes, se escrutinizan esto, se argumentan, se burlan, se hacen películas, se hace arte. Es exactamente lo que se está haciendo. Hicimos eso, Theo Van Gogh fue asesinado y todo eso, esa película Sumisión, se fue removida de los museos, de los cines, cualquier parte que donde iban. Los crímenes del odio comenzaron y hasta el día de hoy es extremadamente difícil sostener una conversación crítica
sobre realmente de qué se tratan en la práctica estas ideas islámicas. Su misión está en YouTube, ¿eh? Así que todos lo pueden ver de todas maneras. Sí, está en YouTube, aún así. Eso es simplemente por si quieren verlo. Ahora, hablando sobre el pensamiento crítico, hablamos mucho sobre la amenaza que usted, bueno, de la amenaza que tiene por parte de algunos grupos islámicos, ¿verdad? Pero me extraña bastante lo que sucedió con las personas del mundo occidental. Y quiero recordarle algo que sucedió en 2014, cuando en la Universidad Brandeis decidió no otorgarle una distinción honoraria que le ofrecieron. Y le ofrecieron que diera una presentación en el anuncio de ese año, porque algunos profesores u otras personas decidieron que usted no era la persona apropiada o sus ideas no eran apropiadas. Entonces, ¿en qué momento, quisiera saber yo, esta comunidad liberal o estas enormes instituciones que supuestamente tienen que enseñar el pensamiento crítico, la libertad de hablar, o de pronto cambiaron sus ideas del Islam? ¿Por qué sucedió esto? Bueno, hay un fenómeno en la actualidad. El discurso en público en Estados Unidos, especialmente en los campus, bueno, en las universidades, donde está muy de moda de que las personas se ofendan tan fácilmente. Los alumnos o los estudiantes no son considerados como o la institución de la universidad en sí. Aparentemente ya no, quizás no se aplica a todas las universidades y no se aplica a todos los profesores o todas las administraciones. Sin embargo, existe una idea general de que las universidades ahora no están en el negocio de enseñarle a los alumnos o estudiantes cómo pensar. Están en el negocio de proteger a los alumnos de las ideologías que pueden considerar ofensivas. Hay un cierto vocabulario, que las microagresiones, advertencias, espacios seguros, todos estos diferentes vocabularios que son totalmente tonteras, cosas absurdas. Y algunas de esas universidades pagan hasta $60,000 por año, al año. Y si es eso, es lo que sus hijos están expuestos, yo creo que los padres no debiesen pagar por ello. Pero lo que sí puedo decir de manera empírica es esto es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y lo que las organizaciones islámicas radicales, lo que hacen en las universidades, las organizaciones universitarias o de los estudiantes o aquellos que lo financian o que le dan los recursos, lo que hacen es que se aprovechan de esa cultura en particular que ahora está afectada por esto. No son los musulmanes radicales quien ha creado esta intolerancia en las universidades de Estados Unidos, sino que ya porque están al alcance de esta locura, ellos están explotando. Usted fue, bueno, tiene una plataforma, ¿cierto? Richard Dawkins, ¿se acuerdan? Pueden creerle, Richard Dawkins no pudo, bueno, anularon su programa radial en San Francisco, en Estados Unidos. Imagínense. Entonces, algo sucede en Estados Unidos también que realmente me hace pensar que no se necesita fuerzas extranjeras o enemigos de China, Rusia o musulmanes para poder hacer que Estados Unidos colapse. Nosotros lo estamos haciendo. Mario Vargas Llosa, quien estuvo acá con nosotros hace un año, de hecho, escribió sobre usted. Dijo que es increíble que una mujer quien vivió en Somalia, que llevó su estilo de vida, ahora sea una de los defensoras más prestigiosas de la libertad, que es el único don o talento que el occidente puede dar al mundo, ¿no? Es un complemento para usted, pero aún así, en la universidad es muy difícil de criticar a Islam, ¿verdad? Hay otros temas, pero el Islam es muy complejo, porque parece ser un
personas bien organizadas. Usted describió eso, pero aún es difícil para usted ir a las universidades, a diferentes lugares, a denunciar o a hablar sobre cosas. No es difícil para mí, no más difícil de lo que fue hace 10 años. Pero lo que complica más las cosas es que hace 10 años, yo en el público podría haber una persona que decía, mire, yo estoy no estoy de acuerdo contigo, y hablaban, daban ciertos argumentos que estaban muy bien, muy buenas argumentadas. Ellos leían mi trabajo, las cosas que yo he escrito, me decían, usted observó este contexto, pero no consideró este otro concepto, usted está generalizando, etcétera. Y ahora pienso que lo que está sucediendo ahora es muy diferente. Las personas no están ni siquiera dispuestas a oír. Me ofendo nomás. Y hay campañas donde yo u otros presentadores, donde el público no le gusta su trabajo, dicen, no pueden tenerlo. No siquiera vamos a escuchar, no vamos a ir a sus charlas. No nos vamos a involucrar con ellos. Y no puedo pensar lo que... Esto me asusta. Y no es solo sobre terrenos religiosos, sino que las personas quienes hablan este vocabulario, que silencian las cosas, ocultan, utilizan el vocabulario, dicen los derechos humanos, dicen que son sus derechos humanos, exigir que un presentador no dé su charla. ¿Por qué piensa que el Islam es aún popular en muchos grupos, especialmente los jóvenes? Ahora, ¿por qué el Islam es tan...? Quiero decir que Islam, la doctrina del Islam, los agentes de aquella doctrina, ellos ofrecen a sus clientes, a los consumidores, al público, a sus objetivos. Les dicen que les habla de una vida donde está todo pensado, todo está planificado. Entonces, desde que se despierta en la mañana hasta la hora que se va a acostar, ellos les proporcionan las reglas más claras. Así que uno no tiene que preocuparse con el ejercicio de pensar. Yo creo que muchas personas, eso es muy atractivo eso. No hay que pensar, no hay que preocuparse de nada, simplemente haz lo que te dicen. Cuando yo era miembro de la hermandad musulmana, yo recuerdo que algunos de los predicadores nos decían, cuando despiertas en la mañana, te levantas, primer pie izquierdo primero, después el pie derecho, y cuando vas al baño, primero el pie izquierdo, cuando se ponen los zapatos, pie derecho primero, después izquierdo. Si uno internaliza todo eso, uno lo memoriza, y después unos... Se le dice que vive una vida virtuosa y al final de esa vida va a fallecer. Y creo que lo que el Islam proporciona en muchas formas, un cierto encuentro con la idea de la muerte y de lo que sucede, o supuestamente después de la muerte. Si se hace todas esas cosas después de la muerte, uno va a ser recompensado. Si eres un muchacho joven quizás con mucho sexo o muchas cosas buenas. Usted ha estado involucrado con esta idea de reformar el Islam y denunciar muchas de las ideas, pero hay ciertos indicadores de que demuestran de que en algunos países islámicos hay menos libertad ahora. Hay indicadores, como usted menciona, que en Europa hay zonas islámicas que ahora están creciendo. ¿Estás pensando aún en luchar contra esto? O sea, habla sobre Kenia, ¿cierto? Vimos, escuchamos de una bomba en un hotel que asesinó. Sí, Riverside, sí, así se llama la instalación. Para Europa, en realidad, se trata de los europeos que luchen por sus propios legados. Y ahora, lo triste de Europa es que es el único momento de la historia donde parece que referencian a el periodo antes de la Segunda Guerra Mundial. Y la única figura que al parecer que consideran bien es Hitler. Y los europeos, especialmente los alemanes, cada vez que estos temas se mencionan, piensan que es la población va a
van a ir al genocidio. Y cuando este es el caso, es imposible tener estos debates y discusiones. Yo creo que la mayoría de los europeos tienen buenas intenciones, los líderes europeos, la mayoría tienen buenas intenciones también. Sin embargo, en vez de lo que tienen que comprender es que en vez de ser admirados psicológicamente o admirar esta pesadilla totalitarista del pasado, tienen que realmente enfrentarse a la pesadilla totalitarista en el momento y el futuro. Y se trata de los europeos. Ellos tienen que hacerlo. Yo ya no soy europea, de hecho. Los derechos de la mujer son clave para una declaración. Yo ya escuché su presentación, pero y usted se enfoca bastante en los derechos de la mujer y el Islam, pero los derechos de la mujer es un gran tema en muchos países hoy en día, en Estados Unidos, en Europa, aquí en Chile. Y ayer, en una charla que sostuvimos, usted dijo que también le sorprendió bastante lo que sucedió con los derechos humanos en Estados Unidos, ¿verdad? Le quiero preguntar, ¿qué sucede con el movimiento Me Too? ¿Le gusta eso? ¿Le parece? Bueno, el movimiento Me Too comenzó con un problema bastante perfectamente legítimo. La figura simbólica, el hombre, Harvey Weinstein, que fue denunciado, ¿verdad? Y él estaba cometiendo diferentes tipos de barbaries sexuales en el lugar de trabajo en contra de sus empleados o a sus empleados. O sea que ese informe resaltó el hecho de que él no era la única persona en el mundo del entretenimiento, en el mundo de los medios. Esto ha sucedido durante mucho tiempo. Es una anécdota perfectamente legítimo, una causa también legítima, pero las personas de la extrema izquierda creo que secuestraron toda esta cosa Me Too y lo convirtieron en una guerra en contra de los hombres y de los muchachos y de niños. No solamente una guerra anti varones, sino que una guerra entre hombres y mujeres también. Hay personajes en Wall Street incluso que dicen, no vaya a ser que no te acerques a una mujer, no esté en el mismo piso de una mujer que una mujer, no almuerce con las mujeres. Y yo creo, paradójicamente, este movimiento Me Too ha hecho que los derechos de la mujer han retrocedido con el tiempo. Y no sé si todos aquí presentes, esto es Chile, yo no sé si ustedes siguen o conocen las audiciones de esa, la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, que ahora, por ejemplo, que está en los tribunales supremos. Si ustedes vieron ese proceso, lo que vi fue muy disturbador. O sea, que vi que una masa completa de personas diciendo que yo le creo todo lo que está diciendo ella. Pero no me interesa la inocencia, no me interesa la evidencia. Y estamos hablando de Estados Unidos acá. Y yo pensé que eso realmente me asusta. Yo nunca supuse que él era inocente, no supuse de que había mentira aquí de las partes de los denunciantes. Simplemente quería saber lo que sucedía. Pero alrededor mío las personas decían, no puedes hacerlo, tienes que creerle a ella. Y no creo que eso sea bueno para la mujer. Cuando hablamos de los derechos individuales y las libertades individuales, no quiero decir que es solo las mujeres que tienen los derechos y que tienen libertades individuales, sino que los hombres también. Esta es la sociedad, así que supongo o supuse de que si uno va a acusar de tal forma, uno tiene que presentar la evidencia. Y es muy triste de que en Estados Unidos de América, sí, nosotros cedemos a la histeria colectiva y hasta que se proporciona cierta evidencia. Por lo menos ese tipo fue elegido a la Corte Suprema. Sí, fue. Pero es lo que simboliza esto. Él es un economista, bueno, hay un economista, Hollis Fryer, que también lo han acusado, denunciado, ya todo, no puede trabajar más, y la acusación es que dijo una broma, dijo un chiste. Esto pienso que hay una toxicidad ahora en la relación entre hombres y mujeres ahora. Está muy tóxica la cosa. Bueno, tenemos que terminar. Quisiera darle un descanso. ¿Pero quiere que Richard quiera hacer una pregunta, quizás? ¿Es muy grosero o no? ¿Le puedo pasar el micrófono? Esto es emocionante, ¿sí? Sí,
Sí, me da, estoy curioso por qué la izquierda liberal es tan blando con el Islam y tan hostil a las personas como usted. Me parece ser de que ha creado enemigos entre las personas que debiesen ser sus amigos, ¿verdad? Richard, como sabes, esto se debe a que la izquierda liberal ahora es más izquierda que liberal. Han abandonado los principios liberales clásicos, tradicionales. Han abandonado el principio de la suposición de la inocencia. Han abandonado también el principio de la vida y de la libertad, de la razón, del pensamiento crítico. Ellos piensan de manera colectiva, en política colectiva. Se trata de grupos de personas. Quieren dividir a la sociedad en grupos para que las voten al poder. Esa es la forma en que creo yo que la izquierda, la mayoría de la izquierda, se convirtió en extrema. El Partido de Social Liberal ahora es tan izquierdista en Estados Unidos que da miedo. En su propio país, Jeremy Corbyn, en el Reino Unido, usted conoce esos principios. No es liberal, no tiene nada que ver con el liberalismo. Y yo creo que ahí es donde esa alianza siniestra viene entre los islámicos y la izquierda. Porque les preocupa más la cosa colectiva de entrar en el poder y mantenerse en el poder, más que la libertad individual. No les preocupa la ciencia, no les preocupa o no les conciernen las cosas que, por ejemplo, esta organización representa, las cosas que nosotros representamos. Fantástico. Ahora Nicolás va a hacer la última pregunta. ¿No quiere? Una cosa nomás. Usted leyó, bueno, ha leído muchos libros, me imagino, vivió en Somalia o Arabia Saudita, o vivió en Kenia incluso, ¿verdad? Pero siempre menciona los libros que ha leído. ¿Es importante para usted eso? Sí, por supuesto, absolutamente. Los libros aún son importantes. Yo creo que quizás es un cliché decir que el camino hacia la emancipación, especialmente la emancipación de aquellos que están, no tienen privilegios, que sufren, es a través del camino de los libros, a través de la lectura, es a través de la educación, es a través de la información, y es a través de involucrarse con las ideas que son disturbadoras, que son provocadoras. Ahí creo yo que está el camino hacia el conocimiento y la felicidad. Fantástico, Ayan. Señora Ferguson, muchas gracias por estar aquí y mucha suerte con su lucha. Muchísimas gracias. Thank you. Thank you so much. Oops.